El ministro de Economía, Pedro Franque, destacó que la ley se aprobó cuando Mirta Vázquez fue presidenta del Congreso. También señaló que este año la economía peruana cierra en azul, con un crecimiento económico cercano al 13%. La restitución de un derecho largamente postergado, y aquí en realidad la primera ministra, hoy primera ministra, pero ella fue la presidenta del Congreso cuando se dio esta ley. Estamos aquí justamente con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, que ha sido presidenta de la ONP, pero cuya base es la ley que tramitó el Congreso con la presidenta Mirta Vázquez. Hoy presidenta del Consejo de Ministros de este esfuerzo, y aquí con la Oficina de Normalización Previsional, que ha hecho el esfuerzo operativo, ya de utilizando las nuevas plataformas digitales, facilitar los trámites, y hay 1.500 personas habilitadas para este derecho, pero sabemos que tienen bastante trabajo, porque bueno, hay un derecho de mucha gente largamente postergado que tiene que calificarse para darle su pensión. En los primeros 12 meses estamos calculando que esto nos costará 255 millones de soles, que ya están en el presupuesto, y bueno, en el mediano y largo plazo esto tiene un costo de algo de 7.000 millones de soles, pero es un derecho esencial de las personas y que tenemos que restituir, y creo que es un buen avance el que hemos tenido el día de hoy. El crecimiento económico proyectado para este año ahorita lo estamos calculando en 13%, que es una cifra bastante positiva. Los últimos datos muestran que el crecimiento, ya la economía está en azul, 3% encima de lo que teníamos previo a la pandemia, y venimos creciendo de una manera interesante. Todavía la pandemia nos ha dejado golpeados y tenemos un déficit no solo en los servicios de salud, sino en el empleo, que nosotros estamos empeñados en recuperar con diversas medidas de reactivación. Ahora, estos días tenemos que aprobar el presupuesto 2022 en el Congreso de la República, esta semana y la próxima, y estamos promoviendo este pedido de facultades para hacer una reforma tributaria que va a ser muy importante para poder consolidar la inversión privada, la inversión pública.